Bueno, nos reímos muchísimo porque no me digan a mí, yo creo que nos han engañado. Estos niños no pueden ser novatos. Parece que han nacido encima del escenario. De hecho, es que no se quieren ni marchar. Han tenido que ir las mamás a por ellos para llevárselos hasta detrás del telón. Pero a ver, ¿qué pasa aquí? Es increíble porque ver niños tan chicos. Me parece una toma de contacto impresionante que desde tan pequeños ya tengan esa toma de contacto con el teatro, con el público, con la gente, para cuando lleguen a una edad ya adulta, 18, incluso mucho menos, ya puedan dirigirse a un público y saber cómo tienen que hacer las cosas. Me parece una barbaridad lo que hacen a Ana Cortés con estos niños tan pequeños. Desde luego, niños muy pequeñitos. Yo no sé, pero yo creo que alguno no superaba los 4 años, y creo que no calculo mal, y el mayor que tuviese 10, no más. Sí, y luego las madres también. Las madres, muy importante que estén también, que se impliquen, porque Nono muchas veces solo no puede con todo. Imagínate, ya Nono trae 4 grupos. Qué barbaridad, ¿de dónde saca tiempo? No lo sé. Es que está ahí, se mete a las 5 de la tarde y sale, yo que sé, a las 8, a las 9 de la noche. Y luego ensaya con su grupo, con los adultos. O sea, que una barbaridad. El trabajo que hace Nono es increíble. Es increíble. Desde digo, una dedicación en cuerpo y alma a lo que es el carnaval, al espíritu del carnaval, pero sobre todo al hecho de formar, ¿no?, a toda esa nueva cantera que va viniendo, con el ansia o el objetivo de que este carnaval no solo sobreviva, sino que crezca, ¿no?, que se amplíe y que tenga cada vez más aceptación, más adeptos entre todos los almerienses. Claro. Bueno, pues si te parece, vamos a conectar con Yandira, que está ya con este grupo, que parece pequeño con respecto al anterior, pero vaya tela con estos que novatos no parecen. Vaya, Chelo, no parecen para nada novatos. Aquí estoy rodeada de Mario, de Luigi y de Princesa Peach, y tengo conmigo a las mamás de estos niños, que también han sido una parte muy, muy protagonista de este espectáculo. Tengo aquí a Loli. Hola, Loli. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha sido preparar todo este espectáculo y cómo os sentís después de este estreno en el certamen? Pues ha sido duro, y la paciencia de Nono, que no tiene precio, porque ha tenido bastante paciencia y mucho cariño, sobre todo con los niños. Es difícil coordinar a estos niños porque además hay algunos de edades muy chiquititas, ¿verdad? Sí, 3, 4, 5 años, y la verdad es que la lleva muy bien. El Nono este es lo que no hay. ¿Y las mamás qué tal? ¿Cómo habéis visto esta actuación? Hemos estado más nerviosas que los niños. Eso seguro. Hemos estado más nerviosas que ellos, pero bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que ha salido bien. Habéis disfrutado, ¿no? Que es lo importante. Y los pequeños, pues los vemos también que han disfrutado un montón. Sí. A ellos les encanta y ahora disfrutan más en la calle. Efectivamente. Pues ya está, un besazo. Pues muchas gracias, chicos, a seguir disfrutando de este carnaval que acaba de empezar aquí en Almería, que todavía tenemos mucho, mucho por delante. Pues muchas gracias. Y esperamos ver más años por Exactamente, aquí, ¿no? Seguro. Seguro que sí. Pues, Chelo, Aarón, menudo arte tienen estos peques de muy, muy pequeña edad, pero es maravilloso lo que son capaces de hacer. Sí.